alguna vez, cuando hacíamos un programa de boxeo aquí en la noche, a Lucho Arias se le ocurrió hacernos el reparto para tener una entrada extra. Con tan mala suerte que ahí en la 73 con la 41 se voló la escuadra y venía un Dodge Dart así a todo, y casi se estrella. Entonces Lucho le dio un poquito hacia adelante y los tipos frenaron así, quedaron virados. O sea, el carro con el frenón se volteó. Sí. No que se volteó, sí, no, sino que quedó con la cara hacia atrás. Viró. Sí. Y entonces él se detuvo. Y que yo le dije, cañonero, vámonos, que ya a los tipos no les pasó nada, vámonos. Entonces dice este güey que se va, déjalo que venga para levantarlos a trompar. ¡Verdad! Los tipos se enderezaron y empezaron a perseguir. Yo, dale duro. Cruza por aquí. Veía para atrás y los tipos cruzaban atrás. Cuando llegamos por la Cruz Roja, sonó el primer tiro. ¡Pah! ¡Yeah! El Bobby Galán cogía a Alberto y le decía, ¡ay, Albertico! ¿Dónde va a quedar tu copetico? Y yo decía, joda, mañana cómo va a salir el titular de general. Acribillado por estar en negocios turbios. Sí, porque la calumnia venía. Vendetta entre criminales. Bárbaro. Bárbaro. Nos dieron una perseguida como por 10 cuadras, ¿viste? A propósito de esa palabra Bondi, sí. Hombre, la otra palabra que sabemos está derivada del francés. Bueno, claro que también, porque es que la francesa. Entonces el periódico dice Le Monde. Yo no sé, pero la francesa, la francesa cuando llegaban aquí. Lo que está diciendo es el mundo. La francesa cuando llegaban aquí veían esos desmesurados. Decía, ¡Mon Dieu! ¡Ay, Dios mío! ¡Mon Dieu! Y de ahí. Las francesitas del barrio chino. Porque hay mucha gente que nos oye que sabe de qué estamos hablando. Hay otra gente que no tiene ni la menor idea. No, los jóvenes no saben. Y es mejor porque es que ya la vagabundería se digitalizó. Sí. En aquella época, por ejemplo, una francesa que pesaba 200 kilos tenía mercado. ¡Joder! 200 kilos. Hoy en día tiene que ser la niña, tiene que estar muy estilizada. Sí. No, pero ojo. Ojo que están de moda las... Las gordas. Sí, no pero las gordas. Una de las cosas es la gorda, pero es que esas francesas tenían 200 kilos. Y dicen que la Gaby era... La yo no la conocí, pero dice que... Yo tampoco la conocí, era bastante gorda. Pero era porque es que hay unas gordas bien formadas, a ver que... Pero porque dicen que las francesas llegaron aquí, porque ellas llegaron primero al famoso penal de Cayena, que está por aquí cerca, en la Guayana holandesa. Y entonces se venían de aquí para acá, para Colombia. Papillón fue el más que trajo toda esa Papillón vino nadando. ¿Qué sabe cómo? Llegó por aquí, por las costas de la Guaira, por allá. Oye, antes de comentar una vaina que les voy a contar a todos ustedes ahora, estaba leyendo algo sobre la prisión esa de Cayena. O esa vaina era terrible, hermano. Los jueces echaban carne cruda al mar, carne cruda con un poquito de sangre, para que alrededor hubiera siempre tiburones. Y el mar que se escapara, ya. ¡Ñam! ¡Ñam! La vaina era terrible. No, lo que estaba comentando, que son vainas que... Hubo alguien ahí en la clínica ahora, cuando venía, estábamos hablándome de José Marenco. Y dije, hombre, yo te voy a decir una cosa, le dije... Creo que es el más calumniado de la ciudad. Sí, eso le dije a la persona que me estaba hablando y le dije, mira... No hay un mejor amigo que José Marenco. Y le conté el caso mío cuando vine, después del problema que tuve, el problema cardíaco, cuando yo entré aquí, la cara de felicidad de Marenco yo no se la he visto a nadie, mano. Y alguna vez que le he pedido un favor, enseguida, mano. Pero él me dijo un día que él vio que tú le ibas a pagar una deuda. No, pero me encanta lo de Marenco porque otros que se dicen amigos no hacen eso. Sí, así es. Cambio, no, José, es decir... José es uno de los tipos más calumniados de la ciudad. Sí. Me consta. Cuando hacen las fiestas de despedida de año de aquí de la empresa, hacen regalos ahí a los trabajadores, a los asistentes. Y entonces programaron, vamos a hacer que Beto se gane un iPhone. Ese tiempo era el iPhone 5 en ese tiempo. Era el último. Hicieron el la parodia de que hacían la rifa y ganador Beto Estrada. Ese Beto personaje con su caja y su iPhone más 5. Y se le despalomado, tú vas a ver ahorita. Cuando se descuide se lo quitan, se lo... Y así fue Beto.
De entonces, hablando y tal, no se dio cuenta, puso la cajita y se la cogieron. Vamos a rifar otro iPhone 6. Esa será la verdadera rifa. Pase, la ganó no sé quién. Como a la hora de tu... ¡Ay, mi celular me lo robaron! Bueno, ese parque de la fiesta. Pero bueno, bueno tiene la chispa bien atrozada. Esa es contra frente a la que le hizo Lucho Torres a Marín. Ah, sí, igual que me la contó. Ahora le sacó una boleta del Junior para un partido. Ajá. Y Marín andaba buscando otra para la nieta, no sé, para una vaina, para papi, el hija, papi. Para la hija. Y Lucho dice, oh, te voy a regalar la boleta, cuadro, porque no, de verdad que sí, no, a la hija. Y le dejó la boleta que le robó Marengo, se la encalentó. Y cuando llega, al día siguiente te trae la boleta. Aquí está la maldad esa. Bueno, y el día que se le cayó el billete de a 50, de 50 también. No. Él siempre anda con rollo de billete. Y Lucho siempre lo sigue. Se le cae un billete de a 50 para la madre. No. Y Lucho Pim pilló el billete de a 50 y lo invitó a comer. Y eso es un robo, pero bueno. No, eso es una historia del carajo. Y lo invitó a comer y tal. Se comió como 30,000. Y Marín le dijo, no, lo que ocurrió fue que ese día llovió más fuerte que hoy. Sí. Yo iba a salir a almorzar y me tuve que devolver porque el agua no dejó. Entonces yo lamentándome, no puedo almorzar. Dice, no, tranquilo, yo voy a pedir comida allá al frente. Una picada de 20,000. Y la trajeron. Y me dijo, coge los 30,000 pesos de vuelto, cógelos para ti. Y yo sí vi que Marengo te lo quedaba mirando, mierda, este Lucho está enfermo. Pero de esta manera, cuando llega a la casa mía y tal, y le va a dar cuenta a la mujer, los 50 que le quedaban a él no los encontraba. Ese día se graduó. Dijo, ay, pues. Ese día se graduó a mí. Lucho, se mamó 20. No, pero Lucho me ha pagado eso con creces en el billar. No, pero es que a veces... O de ese Lucho Torres, téngale miedo a ese Lucho Torres. A veces uno hace las maldades inocentemente, ¿no? Yo hice una, desde luego, no tiene nada que ver con plata ni nada de esa vaina. Una vez que me iban a hacer un análisis de sangre. Y había un niñito, no joda, que pelado para llorar o ir para re... tal, porque sabía que le iban a sacar la sangre. Y el pelado, esa vaina huele y tal. Y la mamá y el señor que estaba con ella, no sé si era el médico... Hicieron de todo para convencer a ese pelado de que no llorara. Y en yo que me doy cuenta de que se da el pelado sin llorar y salgo yo, ¡ay, mi madre! Y le digo, ¿viste que sí huele? ¡Ahora, ay! Ojo, la señora me quedó viendo y me dice, viejo, igual. Asustaste al perro.